Fuertemente el gusto a todos nosotros, todos ustedes por aquí, el Valle Central. Ahora sí, claro que le damos un fuerte aplauso para que Rocío, hombre, fuerte el aplauso, que se sienta ese cariño. Y aparte de eso, Tony, como tú lo comentaste, queremos darle pues las gracias por estar presente en este, pues ya 20 años aniversario en el Festival de la Cosecha. Aquí pues estamos homenajeando, como quien dice, pues, y le damos las gracias a todos los campesinos del Valle de San Joaquín por su trabajo y por cosechar nuestros sanos alimentos. Trabajan duro día con día, y por cierto, por eso estamos haciendo este evento, y estamos aprovechando para manejar también, por supuesto, a todos ellos y darle un reconocimiento pues aquí a Rocío, ¿no? Así es, mis amigos, pues 20 años a la empresa Valdivia y a Univisión Radio nos ha consagrado este día para celebrar al campesino por todo lo que hace por nosotros, haciendo, regalando boletos por medio de la radio, vendiendo los boletos baratos para que toda la gente pueda venir, los niños gratis. Pero como siempre, cada año le doy un reconocimiento a cada grupo que nos hace el gran favor de venir a divertirnos acá, a los campesinos del lado de Madera. Y como siempre, pues ya saben, ahora Rocío le tocó venir a hacernos el favor de tocar acá para todos ustedes. Con mucho gusto, esta placa se le da de parte de todo el campesino que entra a su tienda, que es Rincón Norteño, Yosemite Multiservicios, y que compra los boletos de la empresa Valdivia. Esto es de parte de ustedes, para el grupo, y gracias, Rocío. Fuertes aplausos bonitos, señoras y señores. El reconocimiento para Rocío. Lo dejamos con más cumbia para todos ustedes. Rocío, sigámonos divirtiendo, sigámonos bailando, sigámonos poniendo por ahí, como que dices ahí, con ritmo y sabor. Dice... Wow, yo solo quiero darles las gracias de todo corazón a todos ustedes, a todos los campesinos, porque gracias a ustedes todos los días tenemos comida. Así es de que de todo corazón gracias, los quiero mucho, mucho. Qué lindos por este regalo, de verdad, muy agradecida. Es un honor para mí ser como mujer, estar aquí trabajando con tanto caballero, y gracias, te lo agradezco de todo corazón. No nos podemos despedir porque ya están aquí todas las agrupaciones que ustedes están esperando, que yo admiro tanto y que quiero mucho. Así es de que no nos podemos... Mi gente, quiero presentarles a Tony, que es la persona que ha ayudado tanto por muchísimos años a toda mi gente hermosa, mi gente humilde, mi gente campesina, que a veces no tiene voz, porque desgraciadamente a veces no tienen papeles. Y él fue uno de los primeros en ayudar y apoyar a la gente hispana acá en el Valle Central. Cuéntanos lo que me estabas diciendo de tus clientes que me regalaron este hermoso regalo. Mira, hace 20 años empezamos a tratar de hacer un homenaje al señor Valdivia, Lío Valdivia, y un servidor. Mi padrino. Para hacerle un homenaje al campesino que no tiene voz, que nadie normalmente, nadie aboga por ellos. Lo que queríamos hacer es cambiar la forma de que las compañías de mandar dinero le cobraban y también le pagaban el tipo de cambio muy barato a la gente, era un robo. Con la ayuda del señor Valdivia, dándome publicidad gratis para la compañía de mandar dinero, ahora somos número uno en envíos en todo el Valle de San Joaquín, yes, todo el norte de California. ¡Es el rey! ¡El rey! Porque nadie paga el tipo de cambio que nosotros pagamos. Así es que gracias a ellos, este pequeño homenaje que le damos a Rocío es gracias a todo el campesino que nos da de comer. Son los que ponen esos sagrados alimentos en nuestra mesa, es la gente humilde que no tiene voz. Así es que gracias, Rocío, por estar en este gran evento, que somos 20 años de estar celebrando al campesino.